Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Railworks Train Simulator 2018. Ya que estamos en la estación de Vilches, como dejamos en el capítulo anterior, esperando a que entre la gente y baje de nuestro tren, vamos a ir hasta la siguiente estación, que tampoco sé a qué distancia está. Vamos a ver. Bueno, 10 kilómetros. La siguiente está a 70 kilómetros en Valdepeñas. Bueno, si nos da tiempo y si no se alarga mucho, pues iremos para allá. Pues vamos a ver, vamos a tirar para adelante, que ya ha subido todo el mundo. Bueno, ha avisado con un poco tarde, pero bueno. Estamos saliendo de la estación de Vilches, del doctor Vilches. A alguno igual le suena. Está a 70 kilómetros la siguiente estación. No sé si... depende de cómo largo se nos haga. Igual hacemos corte antes o llegamos a la estación, ya veremos. Me gustaría hacerlo que sea todo junto, vamos, que sea de estación en estación. Pero bueno, vamos a ver. Ya volvemos a vía única otra vez, de nuevo. Me va cogiendo poquito a poquito velocidad nuestra potente locomotora japonesa, la 269. Tenemos otra vez una pendiente de 1,4%. Bueno, es lo que hay. Mientras, vamos a ver cómo, como si fuésemos pasajeros de estos trenes. Fijaros qué bonito el paisaje desde uno de estos vagones. Beba usted Coca-Cola. Publicidad también en los trenes, cómo no. Ahí están los olivos. Bonitos paisajes andaluces de la zona de Jaén. Bueno, parece que la locomotora no tiene mucha más chicha para extender. Perdón, claro, no había metido toda la potencia. Madre mía, se me había olvidado meter la marcha potente de la locomotora. En fin, como os dije en el capítulo anterior, creo recordar, es la primera vez que conduzco esta locomotora, esta 269. Todavía no me sé muy bien cómo va, pero bueno, ya iremos aprendiéndolo poco a poco, por las buenas o por las malas. Esperemos que sea por las buenas, no queremos tener ningún accidente ni cosas raras por el estilo. Y bueno, ahí vemos un poco más adelante que se acaba la pendiente y llega una pendiente descendente. Bueno, pues pendiente descendente, ¿qué le vamos a hacer? Así que habrá que andar con mucho cuidado de no rebasar la velocidad máxima de la vía, que son 95 kilómetros por hora. Que ya sabemos que cuesta abajo, con todo lo que remolcamos, el tren coge velocidad como un... pues eso, como si no hubiera un mañana. Bueno, ahí tenemos un túnel, vamos a entrar en un túnelcito. A ver, no había visto ese señal de reducción a 90. Vamos a encender el foco, si nos deja el juego. Vamos a ver. Ahí está, para ver bien el túnel. Vamos a reducir un poco la velocidad. Ahora, no sé, estos cambios que ha hecho aquí el juego. Vamos a quitar el foco, porque no venía marcado.
Pero bueno, como veis, ya empieza a coger velocidad el tren. Eso no es nada bueno. Comporta esa locomotora cuesta abajo. Habrá que ir tirando de freno del tren poquito a poquito. Doy al micro sin darme quick. Bueno, ahí vamos a pasar por la estación de Calancha, por la vía 1. Esta estación no está en nuestro itinerario, con lo cual no tenemos que pasar por ahí. No tenemos que parar, perdón, pasar sí, obviamente. La pendiente, como vemos, es descendente del 1%. Bueno, aquí está la señal que nos indica que pronto habrá que reducir a 85 kilómetros por hora. Vamos a ir aplicando suavemente los frenos para ir reduciendo la velocidad de la máquina. Ahí está, hemos reducido antes de tiempo. Bueno, ya deja de haber pendiente, estamos al 0%, 0,1, básicamente nada. Vamos a meter un poco de caña al tren. Volvemos otra vez a vía única. Bonito puente. Color verde, verdoso. Madre mía, cómo coge velocidad el tren. Tienes que estar metiendo caña y bajando caña. Ahí. Vamos a subir suavecito para no perder tampoco mucha velocidad. Empezamos otra vez con pendiente ascendente, así que, madre mía, esto es irregular el terreno. Vaya trabajo que tienen que hacer los maquinistas para mantener la velocidad de los trenes. Vaya lagazos que pega el juego cuando va cargando las zonas. La verdad es que, como digo, está muy bien decorado el juego. Está muy, muy bien ambientado. Así parece que estemos en rutas españolas. Así que parece que estamos aquí en Andalucía.
acelera muy rápido, es bastante complicado llevarle a una buena velocidad al pobre tren. Vamos otra vez a encender los focos, a ver, ahí está, para poder ver en el interior del túnel. A quitarlo ya, y ya no hace falta. Indicación de reducción a 80 kilómetros por hora. Bueno, con la cuesta que tiene esto, pues no nos va a costar mucho. Ahí tenemos la señal de limitación. Vamos a pasar sin problemas. Ahí está. Bien que están flipando nuestros pasajeros con los acelerones y decelerones del tren. Pero bueno, es lo que hay. Este no se mantiene. Bueno, podemos volver a subir a los 90 en cuanto el tren rebase o la cola del tren rebase la señal. Da igual, aunque nos pasemos un poquito, tampoco nos van a decir nada. Este tren no lleva GPS. Amperios a la locomotora. Bueno, pues llegamos a zona desdoblada, parece, ¿verdad? Doble vía por aquí. Esto no sé qué será, si será un apeadero, un apartadero, vamos a ver. Que bajar a 80 kilómetros por hora, lo hemos comido. Vamos a dejar que vaya bajando el tren por su cuenta. Fijaros cómo va subiendo la pendiente: 0,5, 0,6. Mía, vaya corte que tenemos a la derecha, como para que se nos salga de la vía. Bueno, ya podemos subir a 90. Otro túnelcito, así que encendemos los focos y los volvemos a apagar. Vaya fiesta que tenemos por aquí con las lucecitas. Y ala, vámonos para arriba. Seguimos, madre mía, 1,2%. Bueno, es lo que tiene al final, ¿no? Es esta zona todo montañosa. Vaya atajo que se le ha metido aquí en la montaña para poder pasar los raíles del ferrocarril. Llegamos a otra zona de limitación de 80, así que vamos a dejarlo a que vaya cayendo la velocidad al tren poquito a poquito. Esta vez nos salga el aviso de que nos hemos pasado la velocidad. Bueno, llegará por el canto de un duro, pero bueno, no pasa nada.
preciosa vista desde la frontal de nuestra locomotora. Fijaros cómo va inclinada la locomotora al paso de esta curva. Bueno, podemos ascender ya hasta los 90 kilómetros por hora. Fijaros las vistas también de los pasajeros. Precioso. Bueno, nosotros seguimos con nuestra vista, que es la de maquinista, que somos nosotros quienes conducimos el tren. Y si esto tiene una pendiente de 1,2, lo que viene por ahí adelante, mejor no imaginárselo, porque madre del amor hermoso, lo que viene por ahí. Fin de limitación de velocidad. Sentidos, creo recordar, estas se pueden huir por ambos sentidos. Sí, bueno, y que total, al final, eso de doble vía aquí es pedir un imposible. Quizás debería de bajar un poco la calidad de los gráficos. Vamos a encender. Porque madre mía, no sé, no sé si serán las cargas o lo que sea. Vamos a dejar el foco encendido porque se nos están acercando bastantes túneles. Así que mantenemos las luces puestas. Y así podemos ver. ¡Uy! No le gusta el juego. Tengamos la cámara por delante dentro del túnel. Mirad qué preciosa vista. Pues parece que es el 1,6%. Esto no creo que sea Despeñaperros. En teoría, Despeñaperros lo que tiene es una autopista a su vera. Que vete tú a saber. Igual aquí solo han puesto una carretera nacional, porque la verdad es que está todo lleno de túneles y puentes. Fijaros, ahí pasa la carretera. Esta es carretera nacional, por lo que se ha visto antes, o por lo menos. Bueno, la verdad es que solo se ve el asfalto. Vaya pedazo de túnelcito. Da miedo el tren de la bruja. Pero mola, es impresionante todo este recorrido. No me digáis que no, ¿eh? Precioso toda la zona. Y hay unos pilares abandonados de una carretera. Vamos a pasar de largo por la estación de venta de Cárdenas. Está a unos 2 kilómetros y poco más. Pues igual sí que era de Despeñaperros esto, ¿eh? La verdad es que yo hace mucho que no paso por ahí, por Despeñaperros, aunque yo iba en coche, no iba en tren. Pero bueno.
Casa Pepe, pues sí, era de Despeñaperros. Eso sí que me suena, la Casa Pepe, que era la entrada de Despeñaperros. Creo. Bueno, pues la verdad es que ahora estoy dudando de todo eso. Pero bueno, dejémonos y quedémonos mirando el paisaje y conduciendo el tren. Si alguno conoce la zona, que me diga si hemos pasado o no realmente de Despeñaperros. Yo creo que sí, que eso era de Despeñaperros, pero también puedo estar equivocado. Pero por cierto, hay que quitar ya la luz del foco. Así. Estamos ya a puntito de pasar por Venta de Cárdenas. Abandonada la estación. Pero por si acaso pitamos para que vean que estamos pasando. No venga nadie y se salte a las vías. Vale, un poquito más adelante podemos superar hasta los 105 kilómetros por hora. Podemos meterle algo de caña a este pobre tren. Y podremos aumentar la velocidad. Seguimos en pendiente. Bueno, aquí ha desaparecido el puente. No sé si es el problema de que me he dejado algo por descargar. Pero bueno, a mí me daría yuyu pasar por ese puente si estuviese así. Bueno, me habré dejado algún asset sin descargar. Ya miraré a ver. Si os gustan esta serie, bueno, serie, capítulos, pues eso, hacer recorridos en mapas con material rodante español y en mapas españoles desde aquí, desde este juego, la verdad es que mola bastante. Y así por lo menos vemos un poco la vista diferente en el Transport Fever, que no podemos controlar la locomotora. Aquí sí, somos dueños y señores de esas locomotoras. Y nada, seguir ascendiendo para arriba. Parece que nos vamos a ir para el cielo. Esto no para de subir y de subir. Día despejado del verano andaluz. Calorcito, normal que en la locomotora tenemos aire acondicionado. Vamos a ver lo que nos queda para Valdepeñas. 36 kilómetros. Bueno, un ratito más nos queda. Venga, vamos a hacer el capítulo completo. Vamos a parar en Valdepeñas a recoger pasajeros. Ya que se bajen los que quieran bajarse en esta localidad.
bueno, madre mía, esto no deja de subir para arriba. Tengo que estar todo el rato entregándole potencia a la locomotora y quitándosela para que no se pase de la raya de velocidad. Ahí hemos pasado el toro de Osborne. Mítico toro de las carreteras de España. Bueno, parece que ahí adelante, como vemos, llega ya a la planicie. Por lo menos ya no hay pendiente. Queda todo más o menos llano. Esperemos. Hay un montón de coches y camiones parados. Ahí se comerá bien, seguramente. Curioso que todavía siga siendo de simple vía, que solo haya una única vía, pero bueno, ahora con el AVE que lleva hasta Andalucía, pues seguramente dejen de lado la vía convencional para apoyarse en las vías del AVE de alta velocidad. Y es una pena que dejen estos trenes un poco de lado, los trenes de toda nuestra vida, pero bueno, así son las cosas. Bueno, pues pasamos por otra estación y nada, vamos a pegar el aviso pertinente en cuanto estemos en las cercanías, ya que esta sí que parece que está abierta y hay pasajeros. Hay que avisarle de que aquí no paramos. Ahora llegamos a pendiente descendente a coger velocidad, porque sí, al tren. Un 1,1%. De momento aguanta la velocidad de nuestro tren. De un poquito de freno, así, perfecto, para que frene suavecito. Epa, que me confundo de botón. Aquí vemos un paso a nivel. Bueno, en teoría era un paso a nivel. Y bueno, ya nos quedará poquito. Santa Cruz de Mudela. Poco después tendremos ya Valdepeñas, nuestra estación de paso. Vamos a aplicar un poquito los frenos.
descenso es suavecito, es bastante light. Con lo cual el tren no perderemos mucha velocidad, iremos tranquilitamente. Ahí enfrente tenemos otra estación, también de paso. Creo que es una estación de paso. Supongo que será un apartadero o algo por el estilo. Peñalajo. Bueno, pues hemos pasado por Peñalajo. Podremos aumentar la velocidad hasta los 130 kilómetros. Nos queda ya poquito para Santa Cruz. Así que vamos a ir acelerando poquito a poquito la locomotora. Ya tenemos permitido superar hasta los 130 kilómetros por hora. Nuestro tren y la cola de nuestro tren. Qué bonito es este tren. Preciosa composición. A volver para adentro la cabina y vamos a estar pendientes de las señales de circulación. Empieza el tren a coger velocidad. Empieza a haber una pendiente descendente del 0,9%. Ya se empieza a ser importante. Así que hay que andar con mucho ojo para no pasarnos de velocidad. Fijaros cómo se mueve nuestra locomotora.
sé si habrá que coger... No, no hace falta recoger pasajeros en Santa Cruz. Además, yo creo que ni cabríamos. Vamos a ir frenando suavecito el tren. Pasamos de velocidad. Ahí está, perfecto. Y bueno, ahora podemos superar hasta los 140, aunque marque luego 260. Ahí tenemos una UT 470, parada, esperando a que dejemos paso. A mitad a los viajeros. Bueno, pues tenemos que cambiar el número de canal. A ver, a 64. Que se mueve más que los precios. Creo que ponía 64, espero que no me haya confundido. Bueno, si no, ya cuando edite el vídeo lo miraré. Y bueno, ya por fin doble vía y por fin podemos ir a una buena velocidad. En nuestro caso, solamente a 140 kilómetros por hora, ya que es la velocidad máxima la que está permitida a esta unidad. Muy poquito, 11 kilómetros para llegar a Valdepeñas. Este vídeo será más largo que el vídeo anterior. Bueno, también estaba mucho más lejos la estación. Ya me diréis si queréis que haga vídeos largos de estos capítulos, o que en caso de que, como en este, que esté en la estación en Casa Cristo, que lo corte por medio. Vosotros me decís como lo queréis. Si llegamos ya, nos queda ya poquito para alcanzar la estación de Valdepeñas. Bonitos paisajes y está todo despejado por aquí. Sigan sin ponernos la tele, la gente de Renfe, madre mía. No sé para qué pagamos billetes. Bueno, nos ponen la tele, menos mal que existen los teléfonos inteligentes. Y podemos ver YouTube desde allí. Y si estáis viendo YouTube, espero que sea en mi canal, ¿eh? No me seáis perretes. Así, mientras estáis en este viaje, estáis viendo, podéis ver algo interesante.
poco más que añadir por aquí. Pasamos por este pueblecito, no sé cuál será, con los tractores, en la zona de siembra. Para que nos pasamos, se enciende el testigo de sobrevelocidad. La verdad es que cada vez que carga el juego pega unos pequeños lagazos, unos más importantes, otros menos, pero es que está plagado, está muy muy bien hecho este mapa. Es impresionante la calidad técnica y el detalle que tiene el mapa. Hay que reconocerlo, está muy muy bien hecho. Bueno, pues nos vamos a limitar a 125 kilómetros por hora. Y ya estamos ya cerquita, como veis, de Valdepeñas. Nuestra próxima parada. Así que vamos a ir aflojando y frenando suavecito el tren. Para no pasar los 125 que nos indica en el cartelón que tenemos ahí enfrente. Habrá que ir empezando a frenar en breve. Nos estamos acercando a la estación. Vamos a ir aplicando suavemente los frenos. Creo que me he pasado aplicando los frenos, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a acelerar un poquito. Creo que me he pasado. Vamos a avisar de nuestra llegada. Bueno, ya sí que sí. Vamos a ir frenando suavecito. Vaya, otra vez. Fíjate que la otra vez, en la primera parada, frenamos bastante bien. Esta vez se me ha ido la mano con los frenos. Es lo que tiene. Al final, es lo que tiene no ser maquinista real, que se te va la olla. Cosa mala. Bueno, ahora ya sí que sí, vamos a ir frenando con suavidad el tren. Que ya estamos dentro de la estación. Pues ya hemos frenado. Abrimos compuertas. Y vamos a ver la gente salir de nuestro tren. Es precioso este tren. ¿No le he dado a abrir puertas? Creo que no, ¿verdad? No, no le he dado. A ver. Ah, pues sí, sí lo había dado. Bueno, pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Y como siempre, muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo.